Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Ola de Cultura del Diario Montañés en el Ateneo de Santander, que hoy tiene como invitado principal, como conferenciante, a un paisano de nuestra ciudad, un profesor, un doctor en Derecho, en Filosofía del Derecho, que además ha ocupado cargos de alta responsabilidad como secretario de Estado de Cultura y como secretario de Estado de la Agenda 2030. Pero sobre todo creo que lo importante hoy es que tenemos aquí con nosotros a un intelectual muy interesado en analizar la evolución de la sociedad en el presente y sobre todo en la proyección de lo que está ocurriendo de cara al futuro. Es un intelectual, como digo, que analiza con rigor todos los cambios que se están produciendo y termina siendo un faro que nos ilumina sobre cómo pueden evolucionar determinadas situaciones que van a afectar a toda la construcción sociológica, política y democrática de nuestra sociedad. Yo creo que en tiempos como estos, de ruido, furia, incertidumbre, los intelectuales como Lasalle son imprescindibles para analizar y orientarnos sobre lo que puede ocurrir. Y hoy, precisamente, José María nos va a mostrar hacia dónde se encaminan estas nuevas sociedades en las cuales las nuevas tecnologías, están trastocándolo todo y están a punto de producir una revolución que nada tiene que ver con las anteriores, pero que puede producir cambios tan importantes como los que ya ha experimentado la sociedad. Este mundo de las nuevas tecnologías, que como digo, y ahora José María nos lo explicará con detalle, pueden cambiarnos. Yo aprovecho ya para recomendarles que lean el ensayo del que se va a hablar aquí también, que ha publicado recientemente Lasalle, titulado El Ciberleviatán, y por último decirles que ahora mismo José María Lasalle es profesor del ICADE y es director del Centro de Humanismo Tecnológico de ESADE, ambas instituciones centradas en Madrid. Y ya sin más tiene la palabra Luis Revenga, presidente del Diario Montañés, en nombre del Aula de Cultura. Buenas tardes, como siempre muchas gracias por su presencia, nos honran con ella. Estoy seguro que vamos a disfrutar todos de una conferencia que nos va a impartir José María Lasalle, como bien ha dicho Manuel Ángel Castañeda, y estoy seguro que la elección de estar aquí es acertada, pero no obstante ser así, es muy de agradecer que la sala presente el aspecto que presenta. Cuando tengo la ocasión y el honor de presentar a una persona como José María, la primera reflexión que me viene a la mente es un agradecimiento profundo y transparente hacia la Universidad de Cantabria. La Universidad de Cantabria, que no tiene muchos años de antigüedad como otras de nuestra patria, de España, ha sido y está siendo una creadora de personas con auténtica talla intelectual, no solo de ámbito nacional, sino también internacional. Me centro, claro, más en mi mundo, en el mundo jurídico. Hay destacadísimos juristas en el mercado jurídico nacional e internacional que han salido de la Universidad de Cantabria. Uno de esos ejemplos es José María Lasalle Ruiz, que hizo su doctorado de verdad con una tesis en la que obtuvo sobresaliente cum laude en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria sobre John Locke y los estados, perdón, lo leo para no equivocarme, los fundamentos modernos de la propiedad. Y a partir de ahí, 1999, ha desarrollado una brillantísima carrera en el ámbito político que ya ha destacado Manuel Ángel, también en el ámbito cultural y sobre todo y además en el ámbito de la investigación. Es verdad que últimamente José María se está centrando en un fenómeno por todos conocido y que estamos viviendo porque nos toca a todos, que es el trasvase de la era analógica a la era digital, que se está implantando aceleradamente, que ya está implantada de hecho, y que provoca unos enormes desajustes en las relaciones hasta ahora vigentes en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la globalización. José María es persona que concede esencial importancia al aspecto de la dignidad humana. El eje sobre el que pivota su obra y sus comentarios y sus reflexiones es la dignidad humana. Se preocupa y ocupa de destacar que la persona introducida en esta especie de revolución, que no es especie, sino que es revolución pura y dura,
en esta globalización y en estos fenómenos que estamos viviendo, está perdiendo esencia, está perdiendo identidad, y estamos minusvalorando ese principio esencial, como digo, que es la dignidad humana, que era alza prima en toda su obra y en toda su tarea. Decía Gomá hace poco que la dignidad humana es una deuda que toda la sociedad tiene con cualquier persona y que, por tanto, esa persona se convierte en acreedora de toda la sociedad universal. Pues bien, este fenómeno en el ámbito jurídico, ya un poco más concisamente, provoca una serie de necesidades que han empezado incipientemente a tener realidad legislativa, por ejemplo, la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, que es la Ley de Protección de Datos, pero va a exigir una profundísima modificación, entre otras leyes, de la Ley Fundamental de la Constitución Española. Si no se regula el tráfico de las redes sociales, si no se protege al individuo frente a los monopolios, si no se establecen unas pautas de conducta y de comportamiento, si no se instruyen e instrumentalizan los mecanismos que permitan el borrado de ciertos mensajes, si no se legaliza el derecho al olvido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos influye de una manera esencial y a diario en nuestras vidas, y esto es lo que José María Lasalle preconiza, defiende con muchísimo más conocimiento, celo y expresión que yo, y por eso le voy a ceder la palabra para que nos dé su conferencia sobre el colapso de la democracia frente a la revolución digital. Muchas gracias por su presencia. Tiene la palabra Javier M. Méndez Llamazares, escritor, columnista del diario Montañés, colaborador de este Ateneo, profesor y un escritor que precisamente hace un momento estábamos hablando, está intentando terminar una nueva novela. Y yo ya sin más les dejamos porque vamos a colocar la pizarra más centrada, ya que la va a utilizar el profesor Lasalle. Y viene con paciencia, está esperando que los peces gordos den su discurso, afortunadamente muy ameno, como acaban de comprobar, y luego después a escuchar con muchísima paciencia todo lo que nos va a contar el conferenciante. Sin embargo, hoy vamos a tratar de asuntos que no solamente son importantes, sino que, dado que suelen ser difíciles de explicar y difíciles de comprender, qué mejor momento que este para tirar de la vena pedagógica de alguien que lleva muchos años enseñando, que tiene ya callo en eso de ser maestro y de transmitir conocimientos. Y es que, José María, de lo que vamos a hablar, de este nuevo humanismo que precisamos para combatir una realidad que, a los que hemos leído tu último libro, nos deja más que preocupados, ¿no? Hablas de que por un lado hay un ciberpoder que detentan las grandes corporaciones y además hablas de que existen unos dispositivos de control y normalización que curiosamente han llegado a través de una revolución tecnológica, una revolución que no es para acabar con el poder, sino para crear un nuevo poder o mantener el que existe. Realmente debemos de estar tan asustados porque todos los días o vemos cómo desde los medios de comunicación se magnifica o se permite que cunda el pánico con cosas como virus que vienen de China, pero de todo esto que nos hablas y de cosas que suceden además en China precisamente, no se habla en ninguna parte, ¿no? Debemos de estar muy preocupados. Bueno, pues antes de responderte, Javier, y quisiera decir nada, dos palabras de agradecimiento primero al Ateneo por recibirme aquí, a todos vosotros por compartir un rato conmigo alrededor de las reflexiones que voy a plantear. Luis, muchísimas gracias por tu presentación. Es verdad, soy una criatura de la Universidad de Cantabria, soy una criatura del sistema educativo que
que ha generado esta región. Tengo aquí dos profesores de mi colegio, del Colegio La Salle, donde yo estudié y del que me siento muy, muy orgulloso de ser producto de él, y me siento muy orgulloso de haberme podido doctorar en la Universidad de Cantabria y de haber conseguido una cierta proyección nacional desde, bueno, las aulas de la universidad y desde la formación que recibí en la Facultad de Derecho, que me permitió licenciarme y luego doctorarme con una tesis, ser profesor en ella. Y por supuesto, Manuel Ángel, gracias siempre, pues porque empecé a escribir en el Diario Montañés y yo sigo considerándome una criatura, entre comillas, del Diario Montañés, que es un poco la casa del refugio donde yo empecé a poder proyectar ciertas ideas más allá del entorno académico, profesoral en el que me encontraba cuando tuve la oportunidad de encontrar en las páginas del Diario Montañés, pues, un espacio que daba plasticidad a las cosas que yo tenía en la cabeza. Así que, bueno, siempre venía a Santander, es estar en casa, y la verdad es que me siento muy, muy a gusto de seguir en esta casa y compartir contigo esta especie de diálogo, que no sé muy bien qué es lo que va a salir de aquí, porque he pedido que me trajeran una pizarra, no he querido traer una proyección TGF para estar haciendo lo que normalmente se hace en cualquier tipo de presentación hoy ya. Estoy en Santander y, por tanto, el mundo analógico todavía sigue siendo un mundo necesariamente operativo para poder explicar las ideas. Y yo, ya puesto en analogía, voy a ser todavía más analógico y voy a recurrir a una pizarra y voy a tratar de afrontar una exposición en esos términos. Así que voy a pasar al escenario y voy a empezar a reflexionar un poquito con todos vosotros en voz alta. Bien, tú me preguntabas hacia dónde evoluciona el mundo tras lo que se denomina la revolución digital. ¿Vale? La revolución digital es un fenómeno tan importante como ha podido ser la revolución francesa o la revolución industrial. La revolución francesa cambió la estructura política del mundo, alteró el orden social, cambió las pautas de comportamiento cívico y social que habían acompañado a Europa y a la humanidad prácticamente desde la antigüedad clásica hasta 1789. Fue un cambio, yo creo que se me escucha, ¿verdad? Sí. Fue un cambio, luego saldré afónico, pero no importa, no tengo que dar clases ya. Esta semana estoy liberado de carga docente, con lo cual ya puedo afrontar el reto de hablar y quedarme afónico. Bien, la Revolución Francesa fue un cambio radical de la estructura política y de la forma de concebir cómo se organizaba la sociedad y la convivencia, alrededor de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Tres conceptos que nacieron de la reflexión de Kant de considerar que el hombre era mayor de edad y tenía capacidad para emanciparse, autogobernarse y decidir cómo quería organizar su vida privada y públicamente. La revolución, por tanto, de 1789 fue una revolución que cambió el mundo. Pero es que pocos años después se produjo la revolución industrial. La revolución industrial, que tiene lugar en los años 1820, 1830, está asociada a la máquina de vapor, a un cambio tecnológico, transformó el mundo en términos económicos. ¿Por qué? Porque acabó con toda la economía agraria que desde la Edad Media y antes, desde la Edad Antigua, habían organizado la manera en la que los hombres definían cómo repartir los bienes y servicios y cómo crear los bienes y servicios que permitían desde alimentarse a acumular capital, generar ahorro, afrontar lo que era la vida económica. Y es producto de un cambio tecnológico. Un cambio tecnológico que se asocia a dos cosas: la velocidad y la capacidad. De pronto, la máquina de vapor permitió que nos pudiéramos desplazar muy rápidamente de un sitio a otro y que pudiéramos transportar muchas cosas de un sitio a otro. El cambio que tecnológicamente supuso eso para la humanidad ha permitido construir el modelo económico en el que nos encontramos, que es el modelo todavía industrial, la economía fordiana, que es producto de una asociación entre el capital y el trabajo. Ese mundo que nace en los años 20 y 30, alrededor de los vectores de velocidad y capacidad generados por una máquina de vapor,
liberó una prosperidad extraordinaria, pero también liberó unas desigualdades extraordinarias, que tardaron casi 100 años en resolverse. Los déficits que creó la revolución industrial en términos de equidad, en términos de igualdad, en términos de reparto de la prosperidad, del conocimiento, llevaron a una revolución como la de 1848, a la revolución rusa de 1917, a la revolución espartaquista de 1918 en Alemania, trastornaron el mundo, generaron una situación de conflicto que, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se resuelve con el modelo del Estado social y democrático de derecho, que es el producto de un pacto entre el capital y el trabajo dentro de una democracia de masas. Ese mundo que es producto de la revolución liberal francesa de 1789 y de la revolución industrial de los años 20 y 30 del siglo XIX, es un mundo que está siendo destruido, arrasado, transformado por la revolución digital. Es decir, el mundo hoy, tal y como lo hemos entendido como producto de la revolución política de 1789 y de la revolución industrial, está colapsando. Está colapsando fundamentalmente por la irrupción de esto que tenéis todos ya en el bolsillo, que es un teléfono móvil. Esto es un ordenador que nos permite, desde el año 2007-2008, movernos con un ordenador en el bolsillo y tener el mundo en nuestras manos tecleándolo con los dedos. Esto ha cambiado el mundo y lo está cambiando cada vez más. Está generando un auténtico proceso que se denomina disruptivo, que está alterando exponencialmente todo el mundo tal y como lo hemos comprendido. Está rompiendo el modelo político, y lo trataré de explicar ahora. Y está rompiendo el modelo económico, y lo voy a explicar ahora. Voy a empezar por el modelo económico, y voy a ser muy breve, y continúo con las preguntas que tú tienes preparadas. Pero me voy a centrar solo en lo que es la destrucción del modelo económico y la importancia que esto tiene. El modelo económico industrial, analógico, de generación de bienes y servicios materiales que se consumían a través de la intermediación, se ha roto. Y se ha roto porque el modelo económico actual es un modelo de economía de plataformas, donde la riqueza se sostiene no en bienes materiales, sino en datos. Es decir, la información que dejamos cada uno de nosotros a través del teléfono, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando estamos chateando con un amigo, estamos dejando información sobre nosotros. Información sobre quién somos como persona, pero quién somos como potencial usuario de aplicaciones o consumidor de contenidos. Y eso tiene un valor económico. Ese valor económico ha permitido la existencia de Google, porque ha permitido generar un algoritmo que discrimina cómo jerarquizar el conocimiento y la información que circula a través de las redes. Es el algoritmo que ha permitido a Netflix colgar contenidos audiovisuales que hacen que ahora cada uno de nosotros, cuando estamos en la plataforma, recibamos información que nos dice: probablemente a ti te gustaría consumir esta serie, porque yo sé qué serie estás consumiendo, qué es lo que te gusta, y te voy a ayudar a ser más eficientemente tú en el consumo de contenidos audiovisuales. Pero es lo que nos dice Spotify cuando consumimos música, y va pasando de la predictibilidad de nuestro comportamiento a la prescriptibilidad del comportamiento. Nos va conduciendo y llevando de lo que podemos hacer a lo que vamos a tener que hacer si queremos ser fieles a nosotros mismos. Nos ayudan a ser más eficientemente nosotros, y eso genera un valor económico monetizable por parte de quien es dueño del algoritmo que está predeterminando nuestra conducta. Pero es lo que hace Amazon. Cuando compramos libros, ojo, como hago yo, cuando ya compro la comida, cuando hago la nevera, no yendo al supermercado, sino a través de mi teléfono móvil, que hago la selección de productos y hago la lista de la compra,
la mando y me la traen a casa en 6 horas. Y puedo elegir entre un mercado de proximidad o una gran superficie comercial. Ese modelo de economía de plataformas está cambiando el mundo. ¿Y gira alrededor de qué? Gira alrededor de un modelo de competencia que hace que utilizar los datos que nosotros dejamos a través de nuestra huella digital, datos que empresas monetizan en un modelo de negocio a través de algoritmos que son sencillamente fórmulas matemáticas a través de las cuales se da valor económico a los datos que cada uno de nosotros dejamos como huella digital, y a través de esos algoritmos se crean empresas, desde Amazon a Facebook, Instagram o Huawei, a través de sus dispositivos de teléfonos móviles. Esos algoritmos, que como digo son fórmulas matemáticas, están construyendo el nuevo modelo económico. Por primera vez en la historia, estamos ante un capitalismo que es un capitalismo algorítmico, que no predice, sino que nos prescribe comportamientos. Nuestra libertad, en términos de consumidores y usuarios, ya es una libertad asistida. Se nos ayuda a ser más eficientemente nosotros cuando usamos o consumimos bienes. Nuestra libertad está siendo encerrada en una jaula de silencio que nos acompaña y nos lleva a ser lo que las grandes corporaciones tecnológicas quieren que seamos. Ese modelo económico de capitalismo algorítmico es el actual modelo económico que va creciendo exponencialmente, generando prosperidad, ¿y sobre la base de qué? Sobre la base de lo que se denomina las nuevas commodities, los nuevos bienes básicos de generación de valor, que son los datos, y que dejamos cada uno de nosotros, que son datos sobre nuestra vida, pero que no se nos retribuye por ellos. Por primera vez en la historia estamos ante un fenómeno que a Marx le produciría una auténtica alucinación conceptual, y es que el capital genera valor sin propiedad y consiguiendo la perfección sistémica, que es alienarnos en nuestra propia identidad y sobre nuestra identidad generar valor, valor añadido y un trabajo que está en manos de otros a través de los algoritmos. Esa estructura es una estructura que se ha ido generando en un entorno político donde no ha habido control democrático, regulación, y todo se ha movido en una absoluta neutralidad. Tenemos normas que exhaustivamente regulan. Regulan. ¿Qué condiciones debe tener un yogur para que nos lo comamos? ¿De acuerdo? Pero el algoritmo que decide si a cualquiera de nosotros se nos da una tarjeta de crédito porque analiza nuestra solvencia financiera, nuestros niveles de gasto, nuestros ingresos económicos, no tenga ninguna regulación. No hay regulación para un algoritmo. Un algoritmo puede introducir sesgos sin control, sin regulación. Y sin embargo, hoy, si uno no tiene una tarjeta de crédito en Estados Unidos, no existe. No tiene capacidad para vivir en términos profesionales, en términos económicos, en términos sociales. Y eso es lo que está destruyendo el modelo de la revolución industrial. ¿Por qué? Perdona, porque yo empiezo y ya comienza el hilo argumentativo. ¿Por qué? Porque un modelo basado en datos y un modelo basado en algoritmos. El teléfono está en modo avión, ahora no puedo ayudarte. Eso es que Siri, un asistente, nos está advirtiendo de que no nos pueden ayudar. Bien. Luego, si queréis, podemos hablar alrededor de los asistentes y los efectos que eso va a tener respecto a los llamados algoritmos biométricos, que son lo que viene. Pero este modelo de datos, algoritmos, ¿qué es lo que está haciendo? Está acabando con el trabajo. El trabajo, que desde la tradición bíblica que nos expulsó del paraíso,
se ha convertido en un elemento de dignificación humana, y sobre todo después de la Revolución Industrial y las luchas sociales que liberó la Revolución Industrial, convirtió al trabajo en un elemento de activación social, política, a través del que se podía llevar un escalado que permitía la aparición de una clase media, de una clase media alta o de una clase trabajadora donde el trabajo profesional, intelectual, físico, era digno y tenía una retribución, hoy es algo que progresivamente se ve desplazado. ¿Por qué? Por un hecho. La competitividad de los modelos económicos actuales, que se basa en la automatización, tiene como referente a la inteligencia artificial y a la robótica. Lo que hace una economía competitiva es el nivel de automatización. Es decir, nunca como hasta ahora, ha habido niveles de empleo tan altos en las economías desarrolladas y nunca como hasta ahora el trabajo ha valido menos. Nunca. ¿Eso qué está produciendo? Eso está produciendo el colapso en los ingresos de la clase media. Eso está haciendo desaparecer la clase media. Y eso está quebrando la estructura política de las sociedades democráticas. Porque el aliado de la democracia, que era la clase media, que atribuía a la clase media un rol y un estatus, está siendo progresivamente destruido. Y está siendo destruido porque el trabajo vale cada vez menos. Nuestro modelo educativo sigue pensando en un modelo de especialización, de escalado profesional alrededor de una especialización de conocimiento, ser ingeniero, pero ser ingeniero con precisión en un determinado ámbito, que se lo va a llevar por delante la inteligencia artificial. Hoy en día se empiezan a cerrar despachos de abogados en Estados Unidos y consultoras. ¿Por qué? Porque hay en estos momentos una aplicación de IBM, que es IBM Watson, que está reduciendo el número de abogados en los despachos. ¿Por qué? Porque la labor de preparación de un pleito ya no la tiene que hacer un pasante, ya lo hace esa aplicación. Y el trabajo del abogado, acumulando toda la información que está en los aranzadis del Tribunal Supremo, sentencias de planta, etcétera, de todo el circuito judicial, lo interioriza a través de un algoritmo y se lo transmite a quien prepara el caso. Hoy en día un broker no puede competir con un bot, con un robot, a la hora de casar operaciones en bolsa. Las hace en un nanosegundo el robot. El broker, que tenía que estar estudiando en Yale 5 años economía y finanzas internacionales, para conseguir en 4 segundos, con toda la información que tenía sobre el Nasdaq y las empresas que cotizaban en bolsa en Wall Street, ya lo hace un nanorobot en un nanosegundo. Ese señor se ha podido ir a su casa con un bonus maravilloso de $1,000,000 con 35 años o 40, pero tiene que reinventar su vida y ya no va a poder ser broker. Es decir, la revolución tecnológica, y no digo nada, en una planta de BMW, donde el Internet de las Cosas, aplicado a la industria 4.0 y con robots, está haciendo desaparecer el trabajo cualificado de la gente que era capaz de estar en una cadena de montaje. Ya hemos visto que eso desaparecía. Pero es que ya los componentes tecnológicos del coche, el navegador y la estructura del navegador ya no necesita personas. Es decir, que estamos viendo cómo el modelo se desmorona. El desempleo tecnológico emerge como una realidad. Y es una realidad que va a afectar directamente, por ejemplo, a nuestra juventud. Nuestros jóvenes universitarios, a los que estamos formando ahora mismo, a los que les estamos diciendo, no te preocupes, porque si estudias una carrera especializada, si hablas idiomas y si viajas un poco, podrás escalar profesionalmente. No, va directamente al paro. Va a ir directamente al paro. Directamente al paro. Primero, porque la especialización va a ser sustituida por la inteligencia artificial, hasta en ingeniería. Porque hablar idiomas, en nada, ya no va a resolver. ¿Por qué? Porque a través de un Bluetooth, un sensor y una aplicación de Machine Learning, yo dentro de 5 años voy a poder hablar mandarín. Y
viajar. Es que dentro de 10 años no vamos a poder viajar en avión. Porque la huella de carbono va a elevar tantísimo los precios del transporte aéreo que o viajamos ahora a América Latina para conocer lo que no hayamos podido ver, o Asia para ver lo que no hemos podido ver, o solo van a poder viajar los muy ricos, como pasaba hace 50 años. El modelo de capitalismo low cost, basado en un modelo fordiano de economía, está desapareciendo. Y eso está generando, aunque no nos demos cuenta, una bolsa de malestar social extraordinaria. ¿Qué es lo que explica los populismos? ¿Qué es lo que explica los fascismos? ¿Qué es lo que explica tantas cosas que nos está pasando? Y que están ahí detrás. Porque el cerebro reptiliano que tenemos todos todavía alojado en nuestra evolución está presintiendo lo que viene. Y lo que viene es una estructura maquínica de máquinas y de inteligencia artificial que va a prescindir de nosotros. Si queremos competir con las máquinas, y el modelo tal y como está construido todavía, compite con las máquinas. Por tanto, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es una cosa, como se diría en el lenguaje de mis alumnos, muy chunga. Es decir, viene algo muy, muy, muy complejo. Muy complejo. Viene algo para lo que las sociedades contemporáneas no están preparadas. No está preparada nuestra clase política, no está preparada nuestra universidad y nuestro sistema educativo, no está preparada nuestra estructura económica y, sobre todo, no está preparada nuestra mentalidad. No está preparada nuestra mentalidad. Porque es que dentro de 10 años la alteridad no va a ser la que nosotros tenemos en este diálogo. La alteridad va a ser como una máquina que va a tener sentimientos también, ¿eh? Y que va a tener creatividad y va a tener capacidad de mantener interlocución con nosotros. Y no estamos pensando cómo vamos a fundamentar la relación ética entre ella y nosotros. Y ese es el mundo que viene. Es un mundo que altera todos los ejes de configuración de la política y de la economía. Pero ahora seguimos, perdóname, porque... ¿Cómo te voy a perdonar? Bueno, ahora, supongo que ahora comprendes perfectamente por qué... Sí. Después de escuchar a José María, es fácil entender por qué Enrique Krause... en el prólogo de su último libro le definía como un Orwell del siglo XXI. Es decir, yo, si no se os ha puesto los pelos de punta, poco nos ha faltado. ¿Y por qué? Decía Krause que es un liberal que ha comprendido las nuevas dimensiones del Gran Hermano en nuestra era vertiginosa y atroz. Realmente lo que... Realmente, tal y como nos lo has expresado, la situación es bastante preocupante. Sin embargo, leyéndote, tú abogas por un liberalismo tecnológico, que es un concepto que suena muy bonito escrito, pero a la hora de comprenderlo, me imagino que es enraiza con ese liberalismo que nos has contado, que dio pie a la Revolución Francesa, a esa concepción del hombre por encima del sistema, a esa hermandad, fraternidad, igualdad, y que es lo que ahora mismo está en riesgo y que además enlaza con una realidad de la que hablabas, y es la guerra mundial invisible o soterrada que se está librando y que apenas reparamos en ella, entre dos modelos económicos, que básicamente es el chino y el estadounidense, que en el fondo casi son el mismo, ¿no? Sí, ya. Dos cosas, por tanto, dos cuestiones. Una, liberalismo tecnológico, y por otro lado, la Cuarta Guerra Mundial. Con respecto al liberalismo tecnológico. Vamos a ver, si he dicho que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial están siendo cuestionadas por la Revolución Digital, una revolución que nace... Ojo, yo no soy tecnófobo. Yo creo en la tecnología, dirijo un centro de humanismo tecnológico en ESADE, la Business School, para tratar de trasladar a los empresarios, a los líderes sociales, a los líderes económicos que están haciendo un MBA en estos momentos en ESADE y que van a irse a trabajar probablemente a Singapur,
pero que les quiero transmitir que en los procesos que tienen que afrontar de responsabilidad en el ámbito de su empresa, tienen que tener en la cabeza que tenemos que ser capaces de que esta revolución digital que estoy describiendo restablezca al hombre como centro de todas las cosas. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tenemos que afrontar hoy es un humanismo tecnológico. Es cómo salvar la visión kantiana de que el hombre es un fin en sí mismo. No es un instrumento, es un fin en sí mismo. Y que la tecnología, particularmente la técnica, si la contemplamos aislada, no es un poder neutro. La tecné, que decían los clásicos griegos, es un fenómeno que apela directamente a la parte más imaginativa y más desiderativa del ser humano. Es decir, al apetito de soberbia, de hibris, de ir más allá de los límites. El mito fáustico está profundamente ligado a la tecné, a la técnica. Lo vio Platón hace 2500 años, cuando en el Protágoras, de pronto, plantea un diálogo maravilloso alrededor de la relación que se plantea en el mito de Prometeo entre el hombre y el fuego. El hombre desprovisto de cualquier límite utilizará el fuego ¿para qué? Para dominar el mundo y destruirlo llevado por sus apetitos de dominio. Zeus se apiada del ser humano cuando en el reparto de atributos que Prometeo y Epimeteo hacen entre todas las especies y le deja el fuego al ser humano. En última instancia, Prometeo, viendo que es víctima de todos los animales, unos tienen la astucia, otros tienen la fiereza, otros tienen la fuerza, y el ser humano no tiene nada, y entonces Prometeo le roba el fuego a los dioses, se lo da al hombre, y el hombre, sin ningún control, utilizando el fuego, devasta el planeta. Y cuando Zeus se entera, dice, ¿pero qué habéis hecho? Automáticamente coge al ser humano y dice, podrás administrar el fuego, pero lo harás llevado de la equidad. Es decir, le da una atribución del límite, de comprensión del límite. Esa idea que está en Platón y que acompaña todo el devenir filosófico, que está en los estoicos, está en los epicúreos, nos lo encontramos en el pensamiento cristiano hasta el tomismo, está en el pensamiento de la modernidad y llega sobre todo al siglo XX cuando la máquina irrumpe como concepto real por la revolución industrial maquinizada masivamente a partir de los años 20 del siglo XX, y está en Heidegger, está en Ortega, está en Jacques Ellul, y llega hasta el pensamiento de hoy, con Habermas, Sloterdijk, o el propio Jacques Ellul que citaba hace un momento. Esa idea es, la técnica no es buena o mala, la técnica es poder, y el poder, como ha visto el pensamiento desde Montesquieu, los republicanos clásicos latinos, tiende a corromper. El ser humano, en contacto con el poder, se corrompe. Es inevitable, y no hablo del poder político, del poder, es decir, la capacidad de salvar los límites y no responder por ello. Es verdad que hemos construido una teoría de la responsabilidad alrededor del ejercicio del poder. Desde el ámbito del laboratorio hasta el ámbito académico, siempre la libertad para ejercer el poder, desde el poder docente hasta el poder económico, se basa en un principio de responsabilidad. Pero no es suficiente cuando estamos ante la técnica. Eso lo vio muy bien la Escuela de Frankfurt. Lo vio muy bien Adorno, Horkheimer, Benjamin. Lo vio muy bien Krakauer. Lo vio muy bien el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. El poder necesita ser limitado. Desde la humanización del poder, desde la humanización de la técnica. La revolución digital necesita humanizarse. Si no se humaniza, vamos hacia un escenario inevitablemente distópico. Distópico. ¿Por qué? Lo decía hace un momento. Porque los algoritmos y el modelo de economía de plataformas y todo el comportamiento que estamos asociando al uso de esto
Esto aloja, todo esto está pensado para que estemos atrapados cada vez más tiempo dentro. O sea, toda la estrategia de diseño que los ingenieros plantean aquí está basada en la gamificación, es decir, en jugar con nosotros como si fuéramos niños. Es un pensamiento intuitivo el que está en todas las aplicaciones. Un niño de 3, 4, 5 años puede hacer uso de esto solo viéndonos cómo actuamos. No les tenemos que explicar nada. ¿Por qué? Porque todo el diseño de las aplicaciones es un diseño gamificado. Está jugando a que esto es un juego y nos induce a entrar más dentro. Ese diseño, este poder que está aquí, que es un poder estético, es decir, la nueva estética está ya aquí dentro. Si fuéramos nietzscheanos y tratábamos de interpretar el mundo tratando de encontrar dónde está la nueva estética, está aquí. Aquí. Hace falta pensar las nuevas categorías estéticas que van a trabajar aquí, que están trabajando ya. Hay en estos momentos ámbitos de creatividad alrededor de ferias de conocimiento como es OFF o Creative Move o otras muchas, en California, en Londres, en Ámsterdam, en varios sitios, donde ahora mismo el conocimiento estético, la cultura vinculada, ya hablo de cultura, perdón, siempre me sale la vena de haber sido un estado de cultura, pero en fin. Pero la creatividad hoy ya no está en un espacio museográfico, en un espacio de contenidos. Hay que pensar críticamente lo que está pasando aquí, las categorías estéticas que se están desarrollando aquí. Lo demás ya no es vanguardia. Son ruinas, es arqueología. Y eso es lo que está haciendo la tecnología, haciéndonos arqueólogos de la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque en el ámbito político, una clase media colapsada en su papel, angustiada, marcada por el malestar, y una estructura de democracia liberal, basada en una institucionalidad que piensa todavía que el modelo político se basa en la deliberación sobre la base de preferencias racionales que pueden ser consensuadas en un marco de institucionalidad, es no entender lo que nos está pasando. Hoy la política se organiza alrededor de emociones. ¿Por qué? Porque todo lo que fluye a través de aquí son emociones. Hablamos en WhatsApp a través de emociones. Escribimos en Twitter a través de emociones. Pensamos a través de emociones. No hay preferencias racionales. Esto no está pensado para que hagamos preferencias racionales. No está pensado. No está diseñado. Porque nadie se ha interesado en que fuera así. El marco deliberativo de la democracia está en cuestión. Porque la base social está emocionalizada. La agenda de la política está emocionalizada. ¿Por qué? Porque estamos buscando hablar de lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, o si vamos a afrontar una ley de eutanasia, con perdón, y no quiero entrar en estos momentos en este tipo de debates, pero el verdadero tema es cómo vamos a afrontar la reforma educativa para que podamos dar capacidad de empleabilidad a nuestros jóvenes hoy, no la afrontamos. No la estamos afrontando. No la afrontamos. No estamos dando skills, habilidades críticas, analíticas, lógicas, para ser no competidores de las máquinas. O sea, el futuro del trabajo está en cómo nos vamos a relacionar con las máquinas. Va a haber básicamente dos clases. Una clase que va a ser la élite y una clase que va a ser la base social. Y probablemente una tercera clase que ahora la voy a escribir. Pero una clase media va a ser quienes van a tener que colaborar con las máquinas. No sabemos cómo, pero van a tener que colaborar con las máquinas. Ese es el nuevo trabajo. Y eso es lo que tiene que hacer nuestro sistema educativo. Ayudar a pensar cómo podemos hacer que nuestros jóvenes hoy colaboren con las máquinas. Porque habrá una élite que lo que tendrá que hacer es pensar cómo dar sentido a las máquinas. ¿De acuerdo? ¿Cómo dar sentido? Esa es la élite que está creándose en estos momentos. Y el perfil de esa élite es un perfil humanística. Es gente que viene del mundo de la filosofía, del pensamiento, de la política, que está tratando de reflexionar cómo vamos a organizar el sentido del mundo, donde las máquinas van a ser fundamentales. Y luego están los que van a tener que colaborar, convivir con las máquinas. Y finalmente va a estar la gente que se va a ubicar
en el desempleo tecnológico permanente, es decir, gente que va a tener una renta básica con la que vivir. Tendrá un sistema gratuito de acceso a contenidos que le permitirá ocupar su espacio y su tiempo consumiendo contenidos y aplicaciones gratuitamente, y tendrá una renta básica para vivir con holgura. Ese sistema lo van a pagar ¿quién? Lo van a pagar las máquinas. Es decir, los empresarios dueños de las máquinas y los encoders que elaborarán los algoritmos, que serán los que pagarán los impuestos. Y así el sistema podrá organizarse. Pero este sistema necesita pensarse ahora. Si no lo pensamos ahora, el escenario va a ser un escenario distópico, porque la agenda de urgencias es tan grande. Es decir, hay en estos momentos dos urgencias mundiales. Una es la emergencia climática y la otra es la transición digital. La emergencia climática, ¿por qué? Porque si en 2050, aunque algunos lo nieguen, si en 2050 no se modifica el crecimiento de la temperatura media del planeta, subirá unos cuantos centímetros el agua en los mares, y con solo anegar una pequeña parte del Ganges, una pequeña parte del Níger y una pequeña parte del Nilo, provocará que 300 millones de personas tengan que irse. Si porque 1,5 millones de sirios tuvieron que irse por una guerra dramática en Oriente Próximo, hemos vivido la devastación política que ha generado gobiernos casi fascistas en muchos países europeos, imaginémonos si 300 millones de personas, solo por calcular, se mueven, y se mueven hacia Europa, la situación que podemos crear. Pero junto a esa emergencia climática, la otra es la transición digital. Es decir, lo hablábamos hace un momento, yo era una persona con la que hemos compartido comida. Nuestros bancos están muertos. Nuestros bancos están muertos porque el modelo bancario, ¿en qué se basa? En financiar, comprar cosas, un coche, una casa, o, en fin, darnos una retribución por nuestro ahorro. Eso ya no tiene valor. El valor está en financiar cómo disponemos de los alojamientos de las nubes, donde se contienen cientos de miles de millones de millones de millones de datos a través de los cuales se generan los nuevos modelos de negocio. Y para eso no se necesitan bancos. Para eso se necesita el músculo financiero de Google o de Facebook o de otras grandes multinacionales tecnológicas, que son los que tienen la capacidad para financiar eso. ¿De acuerdo? Los bancos es que están llamados a desaparecer. Por tanto, la revolución digital está rompiendo la estructura de la política. Está devastando. Y va a ir a más. Pero está devastando, como os decía hace un momento, la estructura de la organización económica. Entonces, ¿dónde está la agenda política para afrontar esto? ¿Quién puede afrontarlo? Mencionabas antes dos actores globales, que son Estados Unidos y China. Esto no está en su agenda. No está en su agenda. El único actor que tiene esto en la agenda es Europa. La Comisión Europea está pensando esto. La Comisión Europea está tratando de reflexionar cómo va a desarrollar la inteligencia artificial, cómo se va a gestionar la ética de las máquinas que van a operar en la industria 4.0, en las cadenas de montaje, donde la robótica va a tener que colaborar con trabajadores cualificados. Está pensando en cómo afrontar la reforma educativa. ¿Alrededor de qué? Alrededor de pensar cuáles van a ser los contenidos que van a permitir al hombre tener un peso y una realidad en el mundo que estoy describiendo. Está en la capacidad crítica, en la capacidad humanística, en la capacidad lógica, en la capacidad de cálculo, pero de cálculo no para competir con la máquina, sino para que nuestro cerebro esté acostumbrado a calcular y tener una lógica matemática. Esas son las habilidades en las que hace falta ir apostando
Y eso implicará una reforma estructural enorme. Claro, si nuestra agenda está, como vemos todos los días, en una agenda política volcada en una inmediatez cotidiana que no va más allá de la semana en la que estoy, porque es la temática de la sesión de control y del Consejo de Ministros, y al mismo tiempo de la reacción frente a la sesión de control y el Consejo de Ministros, pues no iremos a ningún sitio. Estados Unidos y China, o lo dejamos y seguimos avanzando. Si me permites, antes has hablado, pues has presentado un modelo social al que podríamos tender y en el que, bueno, hablas de una élite, de una clase media que te las toma las máquinas y de una, no sé si es la masa, la gran masa estaría aquí. No. La clave es que la gran masa esté aquí. Pero sin embargo, en esto has tocado un tema clave que es la renta básica. Sobre la renta básica, bueno, he leído, o tú has escrito, que la renta básica no es tan buena como, o no tiene una intención tan bondadosa como parece, sino lo que esconde es un objetivo algo más preocupante, ¿no? Lo que pretendería hacer esa renta básica, has dicho, es facilitar la sustitución pacífica del trabajo humano por el robótico. Es decir, que esto no sería un objetivo, sino incluso una fase intermedia. No se trataría de vivir sin trabajar y que las máquinas lo hagan por nosotros, sino que puede ir todavía más allá. Vamos a ver, cuando Obama dejó de ser presidente de los Estados Unidos, de un discurso de despedida ante el Congreso y el Senado, donde advirtió que el problema político al que se iba a enfrentar la sociedad democrática norteamericana era la desaparición de la clase media por la automatización de la economía, por la irrupción de la inteligencia artificial y la robótica. Durante mucho tiempo se pensó que la inteligencia artificial y la robótica, por ejemplo, aplicada al vehículo autónomo, tan solo iba a perjudicar ¿a quién? Al taxista. Pues no. O al trabajador que estaba en la cadena de montaje que hacía el vehículo autónomo. Pues no. La inteligencia artificial y la robótica, como os decía antes, afectará básicamente al empleo profesional cualificado, pero que no tiene capacidad de reinvención, que no tiene capacidad de evolución, que tiende ¿a qué? A quedarse en lo que es y a trabajar eficientemente en lo que es. Todo lo que implique redundar eficientemente en lo que uno es será sustituible. Todo lo que implique una permanente capacidad de reinvención creativa no será sustituible. Si no modificamos los patrones educativos que habiliten una nueva cualificación profesional, la inmensa mayoría de la masa salarial se va a ubicar en el desempleo tecnológico. La única manera de desactivar políticamente el desempleo tecnológico es con la renta básica universal. Es decir, a todos los ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos, se les va a pagar 1.500 euros. A todos, mayores de edad, en edad de trabajar, no reuniendo condiciones, tendrán 1.500 euros. Y con eso, a vivir. Claro, eso es restablecer el viejo modelo plebeyo de la República Romana, el pan y circo. Es decir, vosotros no os rebajáis, que para eso hemos creado un imperio. Tenemos un macropoder fuera de las fronteras de Roma, sois plebe, pero plebe romana, y eso sí, estáis mantenidos por el poder. Eso, evidentemente, contribuye. Sí, pero la plebe romana y el imperio se basaba en una ingente cantidad de esclavos, ¿no? ¿Quiénes van a ser nuestros esclavos? ¿Las máquinas que nos van a mandar? ¿Esclavos y dueños a la vez? Los esclavos, entre comillas, la robótica y la inteligencia artificial va a ser la base de la productividad y de la competitividad de las empresas.
El ser humano, no integrable en esa cadena de valor, va a tener que ser retribuido si no quiere el poder convertirlo en un factor de desestabilización social. Por eso la renta básica universal es un concepto que está haciendo circular sobre todo los grandes gurús tecnológicos norteamericanos, y es en estos momentos una reivindicación que plantean varios candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Incluso Donald Trump lo está haciendo entrever utilizando un concepto no de renta básica sino dividendo de la libertad, como un derecho que todo ciudadano americano tiene por ser parte de un proyecto de país donde la libertad ha sido una conquista generacional, que ahora hace que en este momento de transición tenga unos vencidos a los que hay que remunerar en su dignidad. Pero el sostén en un modelo estable realmente es ser capaces de construir una nueva clase media. Una nueva clase media. El problema está en que el escenario en el que nos movemos, que es un escenario, como digo, de cambio abrupto, donde no hay capacidad de respuesta inmediata, donde la política está atrapada por la emocionalidad, donde estamos acostumbrándonos, que ese es el gran drama de la democracia contemporánea, a que vivamos en permanentes momentos de excepcionalidad. Es decir, por un lado está la normalidad y por otro lado está la excepcionalidad. La excepcionalidad se está convirtiendo en normalidad. La agenda cotidiana de nuestra vida es una agenda excepcional, donde están pasando cosas que permanentemente están alterando. Ahora es el coronavirus, pero mañana va a ser otra cosa. Es decir, estamos permanentemente siendo agitados en la necesidad de ¿qué? De que no estemos para pensar cosas. ¿Estamos para qué? Para que alguien tome decisiones. Uno de los grandes teóricos del pensamiento fascista, Carl Schmitt, y uno de los grandes juristas, lo opuesto a Kelsen, el gran artífice del pensamiento reaccionario del siglo XX, y uno de los pensadores que está detrás de buena parte de todos los movimientos populistas de derecha e izquierda, Carl Schmitt, decía que soberano es el que decide en los momentos de excepción. O sea, soberano no es el pueblo, a pesar de que nuestra Constitución diga que el pueblo es soberano y que en la soberanía descansa la nación lo integran ciudadanos libres e iguales que configuran un pueblo. Esa es la dogmática que nace la Revolución Francesa. Carlos Schmitt dice, no, eso es un escenario normalizado. Si el escenario normalizado se rompe, ¿por qué? Porque se produce una revolución, se produce una alteración del orden público, se produce una situación donde de pronto las emociones obturan la capacidad de decisión racional, deliberativa. ¿Quién es el soberano? El que decide en los momentos de excepción. Y el soberano es el dictador. En Roma, en los momentos de excepcionalidad en los que la estabilidad de la democracia republicana se veía alterada, el Senado se inhibía en su poder y decía, hace falta un dictador. Durante un año, el poder está en manos de un dictador que toma decisiones en nombre de todos. Eso que luego fue Cromwell como Lord Protector, es el proyecto político al Lord de Washington cuando es nombrado Commander in Chief en Estados Unidos y todavía refleja eso la Constitución americana, es el modelo presidencialista controlado. Pero el dictador es el que tiene capacidad para decidir en nombre de todos cuando todos no nos podemos poner de acuerdo y la comunidad política está amenazada. Por eso yo soy de los que cree, desgraciadamente, que viene la dictadura. Es un artículo que sale en El País, se titula Trump o la dictadura. O sea, viene la dictadura. En mi opinión, España comienza a enseñar la patita. Como caiga Macron, va a venir la pataza grande. En Alemania está ahí, Salvini está en Italia. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, es lo que viene. Vienen hombres fuertes, sobre todo hombres, a tomar decisiones por todos. Y el modelo institucional, está en crisis, se está hundiendo. Entre otras cosas porque la política evidencia que no podemos tomar acuerdos. No podemos tomar acuerdos. ¿Alguien piensa que es viable un acuerdo político en España sobre algún tema realmente de fondo estructural? En Alemania, en Francia, en Italia, ¿en dónde es posible un acuerdo? Sin embargo, el modelo democrático liberal nacía de una institucionalidad que pensaba que era posible llegar a acuerdos sobre la base de eso que tanto se ha despreciado, que es el consenso socialdemócrata. ¿Vale? Es decir, la capacidad para encontrar un punto de acuerdo entre el liberalismo y la democracia. Eso se ha roto. Mientras que la agenda que estoy describiendo es una agenda que no espera, que exige decisiones. Luego, a esto se añaden
que la mayor parte de nuestra comunicación cotidiana, nuestra comunicación cotidiana, ya no se basa en el trato con alguien a quien puedo tocar, escuchar, mirar a los ojos, sentirse en su proximidad. No, ya no nos entendemos como cuerpos sensibles con capacidad cognitiva para vernos, sentirnos y empatizar. Lo hacemos a través de pantallas. El otro está detrás. Por eso las redes sociales son, especialmente Twitter, tan despreciables. Entre otras cosas. ¿Por qué sacan lo peor? Porque el nivel de emotividad no empatizable hace que el otro sea un ser anónimo al que interpreto en clave abstracta, como un potencial enemigo de mis argumentos. Si yo tengo que contrariarte en lo que tú me estás diciendo, te pongo cara, te pongo ojos y te interpreto emocionalmente, yo me condiciono. Empatizo inconscientemente. Empatizo inconscientemente. Respeto al otro inconscientemente. Pero si no tengo nada que me ponga en contacto con él, y uno de los problemas que está planteando la revolución digital es lo que yo he planteado como reflexión y en lo que trabajo, es los cuerpos en retirada. Nos estamos retirando como cuerpos. Estamos siendo sustituidos por una imagen de identidad donde ya no somos cuerpos. Somos seres cognitivos que solamente pensamos, pero sin ese límite que implica el cuerpo como soporte de la enfermedad, soporte del límite, experiencia del dolor, de la celebración y de tantas cosas. Nos hace pensar, que eso es otra de las reflexiones que podríamos también plantear, que no lo vamos a hacer porque si no estaríamos aquí para hacer un seminario de varios días, el transhumanismo y la creencia de que lo plantean muchos de los gurús que están detrás de la revolución digital, el Singularity University, que es una universidad creada por Google y por la NASA, con un presupuesto de 60.000 millones de dólares todos los años, que se dedica a pensar la singularidad. Es decir, el momento en que las máquinas pensarán por ellas solas. Y sobre todo, piensan los soportes filosóficos de lo que se denomina el transhumanismo, que es el cuerpo es un límite defectuoso para el ser humano, nuestro poder está en la mente. Si yo consigo liberarme del cuerpo, lograré la eternidad. Por lo cual, tengo que ser capaz de trasvasar mi mente a un chip. O a una prótesis tecnológica llamada cyborg. Me da lo mismo. Pero se está trabajando en eso. Kurzweil, uno de los máximos gurús del mundo transhumanista, lo que está planteando es eso. Quiero lograr la supervivencia y la eternidad proyectando mi mente y mi identidad a un chip. Liberarnos del cuerpo, y esta es una corriente totalitaria que está operando inconscientemente en una parte muy importante de la cultura occidental, es liberarnos del error, de la posibilidad del fracaso, de todos los elementos que han construido el pensamiento antideterminista, que combatieron, como vio Popper, la miseria del historicismo, la creencia de que a través de la mente podíamos planificar perfectamente el futuro. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de liberarnos del error humano. ¿Y dónde está el error humano? En el cuerpo. Ese es otro de los elementos distópicos que están operando sobre la realidad actual. Antes de que nos convirtamos en los Vader, me interesa mucho este modelo y me gustaría que me explicaras un poco más, porque has hablado de la inteligencia artificial que lo puede sustituir, pero claro, uno se preocupa, es decir, dentro de unos años va a llegar una aplicación que me va a quitar el trabajo, es decir, que va a escribir más columnas de opinión, va a hacer las y lo va a hacer mejor que nosotros, además. ¿Hasta dónde puede llegar esa automatización de la creatividad, de lo que pensábamos que era solo humano,
y que en algún momento nos lo pueden arrebatar. Vamos a ver. Es decir, van a hacer novelas las máquinas, van a ser capaces de enseñar y de profundizar en temarios, de dirigirnos a nosotros en lugar de utilizarlas nosotros a ellas. O sea, ahora mismo el modelo de algoritmos en el que se está trabajando es el modelo de algoritmos biométricos, que lo que está buscando es transmitir a las máquinas capacidad para comprender las emociones. ¿Por qué? Se sostiene, como se sabe por la antropología y la psicología, que una parte muy importante de la creatividad humana se basa en ¿qué? Se basa en la emocionalidad que está asociada a la creación. Y por tanto, las máquinas están siendo llevadas a aprender cómo interpretar las emociones humanas. ¿Para qué? Para entender esa parte de creatividad en la que hay una ventaja competitiva del ser humano sobre ellas. ¿Recordaréis una aplicación que misteriosamente empezó a circular hace menos de un año, que nos permitía vernos viejecitos? Y que todo el mundo, descargó. Claro, sin precio. Claro, el precio estaba en que estábamos vendiendo nosotros, nos estábamos vendiendo. ¿Por qué? Porque estábamos, de alguna manera, transmitiendo toda la emoción que proyectábamos sobre el lector óptico, que interpretaba nuestras emociones de perplejidad, de sorpresa, de miedo, de distanciamiento, de incertidumbre, por lo que podía venir. No solamente en el detalle de la expresión facial, no, en todos nuestros movimientos del cuerpo, de la cara. Y todo eso ha quedado registrado y está en algún sitio. ¿De acuerdo? Hemos podido disfrutar de quién vamos a ser cuando tengamos 80 años, pero en el proceso alguien ha captado cientos de miles de millones de datos alrededor de la emoción humana. No sabemos dónde está el origen de la aplicación, probablemente en China o en Rusia o en algún país de Oriente, pero eso ha salido de nosotros, especialmente entre nosotros que somos indoeuropeos y donde la emotividad es mucho mayor que entre otras razas. ¿Por qué? Porque la capacidad de expresión de la emotividad es importante para ir construyendo los modelos algorítmicos que permitirán que, por resumir, que cuando yo llegue a casa y me ponga delante de la pantalla de la televisión se encenderá porque detectará a través de sensores que he llegado a casa, que me he sentado delante, se encenderá y ese asistente Siri evolucionado interpretará cómo le hablo o cómo tengo el iris y por tanto deducirá cuál es mi estado de ánimo, encenderá la televisión y pensará por mí si quiero escuchar, en función de todo el machine learning que tiene acumulado sobre mí, si quiero escuchar música o si quiero ver una película. Si quiero escuchar música, decidirá qué música me pone, dependiendo de mi estado de ánimo, pero a lo mejor me pone una música que compone específicamente en función de mis gustos de jazz. Y de pronto me ofrece una jam session inesperada a partir de mis gustos de jazz, sabiendo que o estoy deprimido, estoy contento, estoy alegre, o de pronto me confecciona a través de imágenes un repertorio de un contenido audiovisual evolucionado, más o menos evolucionado, a partir de los programas que he ido consumiendo. A eso vamos. A eso es a lo que vamos. Ese escenario es un escenario en el que nuestra libertad cada vez va a existir menos. Ese va a ser el escenario del vehículo autónomo. Ya lo empieza a ser con el vehículo conectado, lo va a ser en el vehículo autónomo cuando ya desaparezca el volante y el coche nos llevará. Y responderá estrictamente a nuestros impulsos más básicos. Ese es el mundo que estamos construyendo, ojo, pero no tenemos por qué construir. La clave de esto
que es el problema que hemos estado viviendo hasta ahora, es que todo esto ha ido pasando. Y esto no es catastrófico. De verdad. O sea, esto es describir cuál es el proceso que estamos viviendo. Si nadie pensaba en 2007, cuando aparece el primer dispositivo inteligente y las 10 primeras empresas del mundo no tenían ni una empresa tecnológica, nadie pensaba que en 13 años, de las 10 primeras empresas del mundo, 8 eran tecnológicas. Y algunas de ellas con un nivel de capitalización que supera los presupuestos de muchos estados. Pero estados como Francia, Reino Unido o Alemania. El nivel de acumulación y de poder que estamos generando alrededor de esto, las 15 primeras fortunas de Estados Unidos tienen el 25% del PIB de Estados Unidos. Eso nunca había pasado en la historia de Estados Unidos, ni en la época de Rockefeller. El capitalismo industrial de finales del siglo XIX, cuando existía el Bank of America, la Standard Oil, los grandes ferrocarriles del Medio Oeste, no había 15 personas que tuvieran el 25% del PIB. ¿Vale? En Estados Unidos, con su estructura de impuestos, con su modelo, a su manera, de un Estado social, democrático, de derecho y de un Estado de bienestar, está permitiendo que 15 personas, no estamos hablando de Guinea o de India, estamos hablando de Estados Unidos, pero es que en España pasa igual. Es decir, algo está pasando, se está desmoronando la institucionalidad liberal que ha acompañado a nuestra democracia. Y estamos percibiendo las primeras pulsiones inquietantes con los fenómenos del populismo, los fenómenos de emergencia del fascismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a poder pasar? Depende de nosotros. Depende de nuestra capacidad para reaccionar, para inocular en nuestra mente capacidad crítica, capacidad para tomar medidas que nos coloquen ante la urgencia de afrontar reformas, control democrático sobre todos estos fenómenos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, con más de 100 años de legislación antitrust, es decir, de leyes pensadas para que no haya comportamientos colusorios en el mercado y concentraciones monopolísticas, al día de hoy no haya reaccionado y no haya aplicado ningún acta, la acta Grand o cualquiera de las actas legales que regulan esto para desmembrar las grandes corporaciones tecnológicas americanas? Todavía no lo ha hecho nadie. Y no está en la agenda política. Algunos líderes demócratas lo están planteando. Pero son menos. Ni Sanders lo está diciendo. ¿Por qué está pasando esto? O sea, pero esto no significa que tengamos que enfrentarnos a esta realidad. Si no nos enfrentamos a esta realidad, el escenario probablemente será un escenario distópico que exigirá un nuevo liberalismo. Eso es lo que estoy yo ahora dándole vueltas en mi cabeza. El próximo libro saldrá en junio y está dedicado a otro liberalismo, tratando de reflexionar sobre el liberalismo que necesita hoy el mundo, y es un liberalismo que tira la toalla, entre comillas, y trata de sobrevivir en lo humano. Afrontamos un escenario en el que Locke ya no es el gran protagonista y sobrevive mi tesis doctoral, sino que probablemente el protagonista sea Spinoza. O sea, salvar nuestra libertad para pensar y comprender el mundo que tenemos por delante. No podemos pensar un mundo para actuar porque no sabemos qué vamos a hacer con lo que tenemos. Este es el gran drama. Es el gran drama de la política hoy. Es decir, no sabemos qué es lo que vamos a hacer porque no comprendemos el mundo. Entonces tenemos que ser capaces de preservar un marco civilizatorio, humanístico, dentro del cual, entre otras cosas, seamos capaces de salvar la tolerancia, la capacidad crítica, la capacidad de análisis, de entendimiento, probablemente bajo una tutela política mucho más basada en un hiperliderazgo que en un modelo democrático tal y como lo hemos ido entendiendo hasta el momento. Estados Unidos evoluciona hacia eso y China ya es eso desde hace mucho tiempo. Está perfeccionando el modelo. Sí, precisamente ese asunto se había quedado sobre el tintero, ¿no? No sabía que se me había saltado una guerra mundial. Yo me había quedado en ese chascarrillo que decían aquí, que empezaba diciendo, parecía que íbamos ganando la guerra los alemanes, pero al final la hemos ganado los aliados, ¿no? ¿A quién hay que apoyar en esta guerra? ¿Y cómo va el marcador, por cierto? Porque
ni nos enteramos. Pues es un marcador complejo. Yo creo que yo he hablado de la Cuarta Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial es la que está ahí fuera, la Segunda también, la Tercera fue la Guerra Fría, que terminó con la victoria de las democracias liberales tras la caída del Muro de Berlín. Pero la Cuarta Guerra Mundial es una guerra que está librando, en mi opinión, Estados Unidos y China, que supone un cambio de paradigmas geopolíticos. No estamos ya ante los escenarios que contemplábamos después de la caída del Muro de Berlín. Es una guerra donde probablemente nadie sepa cuál va a ser el desenlace final. Quien llegue el primero a controlar lo que se denomina la inteligencia artificial general, es decir, el que logre encontrar la máquina que piense por ella misma, ganará esa guerra. Y ahí China está haciendo una inversión multimillonaria. En estos momentos está haciendo una apuesta de casi 15.000 millones de dólares al año y está apostando claramente por hegemonizar lo que se denomina la inteligencia artificial general. ¿Quién puede ganar? Es complejo. Ahora mismo, lo que acaba de pasar con el mobile está evidenciando que Europa es un campo de batalla. Es un campo de batalla, algunos lo venimos diciendo desde hace tiempo, es el campo de batalla que gira alrededor de que este continente es el continente que genera más datos del planeta. Y además son los datos con más valor en términos económicos. ¿Por qué? Porque en esa mayoría de los consumidores de contenidos y aplicaciones europeos son gente de clase media, con un nivel formativo medio-alto, con capacidad para estar mucho tiempo en las redes, y el valor económico de esa información es extraordinario. Si queremos dibujar los perfiles de consumo de los negocios que se están diseñando alrededor ya del 5G como un espacio, es decir, es que podemos estar aquí, este teléfono que ha cambiado el mundo tiene una tecnología de 5G y 4G, ¿vale? Eso significa, imaginémonos una autopista. O sea, nosotros hemos estado viviendo durante mucho tiempo alrededor de la tecnología, alrededor de una autopista de dos carriles, donde circulaba tráfico de ida y de vuelta, como la vieja nacional, las carreteras nacionales, y daba para el tráfico que daba, ¿no? Bueno, pues en un determinado momento la tecnología 5G y la tecnología 4G ampliaron el carril, el ancho de banda de circulación de datos para permitir que circularan más datos. ¿Bien? Y eso ha hecho posible Airbnb, ha hecho posible Uber, ha hecho posible Amazon. Es decir, todas estas cosas que nos están cambiando, ¿vale? Pues la tecnología 5G nos lleva a 300 carriles. Pasamos de 4 a 300 carriles. Conseguimos por primera vez la falta de latencia. Es decir, lo que hagamos aquí funciona en tiempo real. No hay diferencia. Un cirujano desde casa puede operar a través de una unidad técnica cuando se produce un accidente. Cogen a la persona herida, la meten en la ambulancia, no le hacen falta desplazarla, y desde casa el cirujano va a poder operar. Porque no va a haber desajuste en tiempo entre las órdenes que dé y la operación de la máquina que está al otro lado. O sea, la explosión que esto va a suponer en términos de generación de datos va a ser, bueno, no nos lo podemos imaginar, pero ya no solamente de generación de datos, porque nosotros generemos datos, sino porque vamos a hacer posible que las máquinas generen datos, porque el negocio va a estar en las máquinas creando datos, el internet de las cosas, es decir, que las máquinas empiezan a hablar entre ellas. Ya lo hacen en un avión. En un avión se están generando datos entre el ordenador de vuelo y el ordenador de
las turbinas de Rolls Royce que están en el fuselaje del avión y que forman el motor. El motor está absolutamente sensorizado y está generando datos permanentemente. Se sabe todo lo que pasa en el motor. ¿Qué fusibles está sobrecalentando? ¿En qué momento se produjo ese sobrecalentamiento? Toda esa información es extraordinaria. ¿A efectos de qué? A efectos de rentabilizar eficientemente las inversiones que se hacen en el uso de la tecnología. Bueno, pues imaginemos 500, 300 carriles circulando posibles datos. ¿Qué va a salir? Pues probablemente realmente la realidad aumentada y la capacidad para podernos salir de aquí y empezar a imaginarnos, yo ya no tener que venir a dar esta conferencia, sino que todos en nuestra casa vamos a poder seguir esta conferencia mientras yo estoy en Madrid hablando, interactuando todos. Y a lo mejor parando la imagen, grabando y luego interactuando con la imagen grabada. O sea, vamos hacia un mundo absolutamente desbordante en nuestra capacidad de comprensión. Pero un mundo, insisto, que tenemos que regular. Si no hay regulación, y es lo que planteaba antes Luis, es decir, la única regulación que en estos momentos hay en España es la ley 318 de 5 de diciembre de protección de datos y derechos digitales, que lo único que hace es una mera enunciación de unos posibles derechos digitales. Aquí se nos trata como usuarios de aplicaciones y usuarios o consumidores de contenidos. No se nos trata como personas aquí dentro. Se nos protege mínimamente en nuestra privacidad, aunque no en nuestra intimidad. Se ha generado un panóptico que nos vigila permanentemente, que sabe ahora mismo que yo estoy dando esta conferencia. Si es susceptible de ser considerada peligrosa o no, eso dependerá de quien esté detrás de la captación de esta información. Estamos ya no solamente grabando la información que hacemos circular a través de un WhatsApp, sino que está grabada la información del WhatsApp que borramos o del WhatsApp que empezamos a escribir y no enviamos. ¿Y por qué se está grabando eso? Porque se está registrando nuestro comportamiento inconsciente, lo que estamos reprimiendo. Esa información está grabada. Alguien la tiene. Está en una nube. Es decir, como personas no estamos protegidos y como ciudadanos no existimos. Y ese es el déficit democrático en el que debemos trabajar si no queremos que la democracia colapse. Bueno, pues antes de que se entere Siri o sus dueños, no queda otra que felicitarnos por haber podido disfrutar de una de las últimas intervenciones en vivo y en directo antes de que llegue esa virtualización. Y, señor profesor, la lección ha sido muy provechosa, pero seguro que el resto de alumnos se han quedado con alguna duda y alguno habrá que quiera intervenir y que le aclare algún punto. Esto lo suele hacer mucho mejor el señor presidente. Castañeda, el señor presidente. No puedo estar en más desacuerdo con usted. Ha exagerado enormemente. Yo soy laborólogo y he estudiado el trabajo cómo va a ser y luego no tiene nada que ver con eso. Mire, en el café científico dio una conferencia sobre la inteligencia emocional y yo le dije que habían exagerado mucho y ella me reconoció en público que sí. He estudiado muchos tecnólogos que han estudiado y dicen que las emociones no pueden estar nunca en una máquina. Lo dicen los grandes tecnólogos. Por consiguiente, usted se ha pasado muchos pueblos. Ahora es una cosa apocalíptica desde el punto de vista del trabajo y tal. Y la cuestión de la renta básica, yo la he estudiado, la renta básica tiene que ser comunitaria, no universal. Eso no tiene sentido, ni tiene financiación, ni tiene ningún sentido. Eso sí, la renta básica comunitaria, esa puede ser la única.
pero lo demás, usted, vamos, se ha pasado mucho. Yo le agradezco lo que me dice. Hombre, vamos a ver. Yo dirijo un centro de humanismo tecnológico de SADE, que es, si no recuerdo mal, la segunda escuela de negocios más importante del mundo. ¿De acuerdo? La segunda escuela de negocios más importante del mundo. En el consejo, del que forma parte, está, entre otras personas, una de las máximas eminencias sobre inteligencia artificial, que es López de Mantarás, catedrático del CSIC, investigador, laureado, y es de los que piensa como yo. Evidentemente yo no soy un tecnólogo, yo soy un humanista, pero me rodeo en el equipo de asesores que me acompañan, desde Lorena Llamo Palasí, que es la máxima experta de algoritmos en Europa, que está asesorando a la comisión, y me cuenta estas cosas también. Me lo cuenta López de Mantarás, no sé qué tecnólogo le habrá contado a usted eso, pero yo le aseguro que es de los máximos expertos en tecnología en estos momentos de inteligencia artificial. Y le diré que ahora mismo, en el World Economic Forum, se acaba de publicar un informe sobre automatización de la economía, y nos dice ese informe que el 65% de los empleos actuales están amenazados por la inteligencia artificial y la automatización. El 65%. Y según la Organización Mundial del Trabajo, en el último report de hace nada, 4 meses, de las 805 o 810 empleos que están registrados, se advierte que cerca de 600 están amenazados por la robotización y el automatismo. Yo no sé si esto es catastrófico, si es apocalíptico, según usted, lo desconozco. Yo le constato los hechos. Y son hechos, además, de gente mucho más cualificada y preparada que yo. Yo lo único que hago es dirigir un centro donde utilizo a esta gente para que nos genere conocimiento, mapeamos profesorado y estamos preparando una oferta de contenidos para qué. Para formar a los líderes empresariales, los líderes sociales, que afronten estas cuestiones. Pero le aseguro que los números que yo le doy son los que son. No están inventados, ni están hipostasiados, ni están inflacionados, ni nada por el estilo. Y la otra cuestión que planteaba era sobre la renta básica. El concepto de renta básica universal, renta básica comunitaria, es parte de... Comunitaria es universal en el ámbito... Todo depende de cuál es el universo que usted considere. Cuando va a una encuesta sociológica, siempre verá que debajo es universo. El universo es el ámbito poblacional al que le estamos extendiendo la aplicación de el análisis. Comunitaria o universal, la comunidad abarca un universo. España tiene un universo, que son los 46 millones de ciudadanos. Ese es su universo, es su comunidad. Me da lo mismo, es el mismo concepto. No sé dónde encuentra usted la diferencia entre universal, extendible a toda la humanidad, no lo sé. Porque todavía no hemos llegado a que toda la humanidad sea una comunidad política. Pero como comunidad política, el concepto que se utiliza de renta básica universal, en inglés, lo que está pensando es la renta básica aplicable a una comunidad política, el Estado que sea. ¿Vale? Hay más preguntas. Bueno, yo ante todo felicitarte. La conferencia es magistral. El tema es un tema tremendamente actual, profundo, y sobre todo, debo decirte que tristemente el auditorio es básicamente Silverhead. Entonces, por lo tanto, esto no es para aquí. Me preguntaría, y te felicito, me preguntaría la necesidad imperiosa de que este debate, esto que tú nos has transmitido, que yo, con tu permiso, te he grabado para uso personal, para volverla a oír, para tratar de entender las importantísimas cifras, datos, cosas que me han hecho. Eres la segunda ponencia que se da aquí en esta sala. La primera la dio un profesor de Deusto sobre Big Data, fue genial. La tuya la considero maravillosa. El alcance, la transmisión, la preocupación de lo que va a pasar de alguien que piensa en un tema de lo cual cotidianamente no se piensa por nadie. Estamos, como dijiste en la conferencia, en la inmediatez, en el día a día, en la preocupación de la pregunta parlamentaria o de la respuesta parlamentaria. Te felicito. Nos hace falta mucho.
los que ya pasamos de 20 no son los que más debemos preocuparnos, pero sí debemos de estar atentos para los que tienen menos de 20 se preocupen y ocupen de este tema. Gracias y muchas felicidades a ti y al Ateneo, pero siga trayendo cosas. Así. Perdona, es una tarea para todos, porque desde el momento en que la sociedad se ha invertido demográficamente, todos somos imprescindibles. Todos vamos a ser imprescindibles. Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida se va a alargar probablemente 20 o a lo mejor hasta 30 años. Y eso significa muchas cosas. En los procesos de innovación hoy, la socialización de la innovación exige interrelación generacional. Es decir, no podemos afrontar nada de lo que estamos hablando sin gente mayor. Es imprescindible la gente mayor. Porque la gente mayor tiene que ayudarnos a pensar cómo dar sentido a una parte muy importante del trabajo de las máquinas que va a relacionarse directamente con ellos. En Japón, por ejemplo, una parte muy importante de todo el servicio de cuidados de las personas de mucha edad está en manos ya de máquinas. Y una parte muy importante de los algoritmos que trabajan emociones porque desde el tacto hasta la manera de acercarse, de los conceptos que emplean, las palabras que utilizan, tienen en cuenta al que tienen delante, que es una persona mayor, que necesita sensibilidad, que necesita ser entendida en su cuidado. Sobre todo porque una parte muy importante de la gente anciana está sola y convive en casa con un robot. Y ese va a ser un escenario que va a ser cada vez más habitual. Entonces, para pensar esos modelos, vamos a tener que asumir que la edad de jubilación, para el que quiera, puede estar en 65 años, pero aquí no se va a poder jubilar prácticamente nadie, porque va a ser imprescindible el trabajo de todos. O sea, yo soy de los que cree que no tenemos por qué estar abocados a desechar a nadie. No, es que todos vamos a ser imprescindibles. Es que esta es una tarea de la humanidad en su conjunto, porque si no, no vamos a ser capaces de gestionar esto. Sobre todo porque por abajo cada vez son menos y por arriba cada vez somos más. Y ese es un dato fundamental para estabilizar la sociedad. Por eso creo que esto es una responsabilidad que nos afecta a todos. Bueno, hay una última pregunta. Hola, bien. A ver si me sé explicar. Hasta ahora el contrato que llevamos en los últimos siglos o milenios es que nos organizamos a través de naciones, y antes has comentado, por ejemplo, que ahora hay una batalla entre Estados Unidos y China, y todavía hace poco Estados Unidos le llama a Zuckerberg allí a Capitolio para que rinda cuentas. Pero dentro de esta evolución disruptiva en el que la tecnología está adquiriendo o va a adquirir esta fundamental poder que le achacas, ¿tú crees que se va a poder, que se va a cambiar y lo que nos va a gobernar son las corporaciones y no los estados? ¿Va a haber un momento en que los estados van? Antes has dicho que hay corporaciones que son con una economía más potente que países desarrollados. ¿Tú crees que, o ya estamos incluso en esta nueva situación social, en la que el orden va a estar constituido no por naciones, sino por corporaciones? La evolución por el momento es mala, en el sentido de que son las grandes corporaciones tecnológicas las que empiezan a insinuar decisiones que afectan incluso a la soberanía de las naciones. Por ejemplo, la famosa Libra, con la insinuación de que se puede crear una moneda alternativa a las monedas de los estados. El control computacional de la nube, por tanto de los alojadores de datos, es la nueva soberanía. Es decir, quien controle el alojamiento de los datos va a ser en gran medida quien controle el mundo, porque solo desde los datos vamos a poder trabajar. Pero para poder trabajar sobre los datos hace falta tener motores de búsqueda,
capacidad de análisis matemático, de generación de matrices algorítmicas muy evolucionadas, que desbordan probablemente la capacidad de los estados para gestionarlas. Europa, en la medida en que son muchos estados que hacen muchas cosas y apuestan por muchas cosas al mismo tiempo en el ámbito tecnológico, si alineara correctamente las iniciativas que tiene en Industria 4.0, Alemania es el país más avanzado, probablemente junto a Japón, en Industria 4.0, que va a ser fundamental para el Internet de las Cosas. España es el tercer país del mundo, detrás de Corea y Japón, en despliegue de la fibra que hace posible el 5G. Los mejores matemáticos a nivel teórico, de física teórica, muchos son franceses, y hay departamentos de matemática muy potentes que han dado muchos noveles. Hay institutos como el Instituto Planck, que tiene una capacidad de computación y análisis de matemáticas extraordinaria. O sea, si fuéramos capaces de alinear todo y organizar un modelo de gobernanza que permitiera fijar los vectores sobre los que trabajar, Europa podría ofrecer una alternativa a lo que estamos viviendo. Pero necesitamos liberarnos de ciertos conflictos políticos, sociales, que están desestabilizando extraordinariamente la gobernanza de Europa, ¿no? O sea, la salida del Brexit no puede entenderse sin muchas de las cosas que aquí estamos hablando. O sea, el Brexit es un golpe muy fuerte a la estabilidad europea. Lo que ha pasado en el mobile, de verdad, es un golpe muy fuerte para un ecosistema digital muy consolidado alrededor de Europa, teniendo la feria más importante en el ámbito de los gadgets tecnológicos, ¿no? O sea, en fin, es complejo, pero si no hacemos nada, es verdad que si no introducimos ética en los algoritmos, si no introducimos regulación, y Europa es la única que está asumiendo que eso tiene que ser. Vamos lentos, pero es la única que asume que eso tiene que ser. Muchísimas gracias.